más para el trabajo. Ya nos quedan pocos días para arreglar esta nueva casa. ¡Ay, mírala cómo duerme! Nada con su pancita. Le voy a poner una alarma porque es capaz de dormir hasta mañana. Ay, es que hoy tiene su primer día de eco del nuevo bebé y debe viajar más tarde a la ciudad con las niñas. Bueno, ya está la alarma. Está listísima. Me iré a arreglar para irme al trabajo. Ya me voy a levantar. Ay, ya, alarmita, ya te voy a apagar. A ver, ¿qué hora es? ¡Dios mío! ¡Es tardísimo! Son casi las 10 de la mañana. Ay, menos mal que Simba me pone esta alarma, porque la verdad, si es por mí, me levanto a las 5 de la tarde. Últimamente con esta pancita estoy bien flojita y me da mucho cansancio. Ay, qué sueño. Bueno, vamos a poner este reloj aquí. Vamos a apagarlo. Hoy es un día maravilloso. Hoy es el primer eco del nuevo bebé. ¡Ay, qué emoción tengo! ¡Dios mío! ¡Ay, pero qué sueño también! ¡Tan increíble! ¡Oh! ¡Miren a Fish! También está de dormilón. Vamos a hablar en voz bajita para que Fish no se despierte. Hoy vamos a conocer a esta belleza de bebé. Y lo más importante es que esté súper sanito. O sanita, no sé si es niño o niña. Oh, me voy a ir a tomar una tacita de café. Ay, Dios mío, despertarme en este lugar es lo más hermoso. Me serviré una tacita de café. Uy, qué delicia. Cafecito recién calientito. Ups, se terminó. Creo que Simba me dejó justo para mi tacita. Qué delicia. Amo despertarme en este lugar, escuchar las olas del mar, los pajaritos. La verdad que es un lugar increíble que me llena de paz. Lo único es que queda muy lejos del trabajo de Simba y también queda súper lejos de la escuela de las niñas. Pero, ¡ay, Dios mío! Miren esta vista. ¡Qué maravilla! Esto sí que es vida, despertar aquí todas las mañanas. A mi bebé y a mí nos encanta. ¡Ay, qué delicioso que es el café! ¡Ay, me olvidaba de esto! ¿Cómo es posible? Hoy, cuando llegue Simba, le diré para terminar de arreglar este lugar tan hermoso. Tenemos por aquí un maravilloso lugar para compartir en familia. Pero debo arreglar todo esto. Es como un minibar, algo así para tomarnos unos cócteles, hacer una comidita deliciosa y compartir y sentarnos aquí con amigos. De verdad que esta es el mejor regalo, uno de los mejores regalos que me ha dado Simba. Ay, bueno, me voy a ir. Se me hace tarde. Debo ir al primer eco de mi nuevo bebé. Voy a despertar a las niñas. Hoy no van a la escuela porque deben acompañarme a la clínica. ¡Hola, Fish! ¡Fish! ¡No se despierta! ¡Fish! ¡Hola, cariñosa mantita! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Tu hermana Susan ya despertó? ¡Hola, mamá! ¡Tú desperté a Fish! ¡Ay, cariño! ¿Por qué lo despertaste? Fish estaba durmiendo bien placentero y delicioso. ¿Qué quería jugar con él? ¡Hola, Fish! Ese Fish es bien amistoso. Ni siquiera se molestó porque lo despertaste. Colócale un poco de comida. ¿Quieres que te ayude? ¡Sí, ayúdame, mamá! Bueno, vamos a colocarle aquí un poco de comida para que Fish se coma su desayuno. Y hablando de desayuno, debes comer tú también, ¿ok? ¿Quieres comer ya la frutita? ¿Te lavaste los dientes? Susan todavía está dormida. Ah, bueno, ahorita vamos a ir a despertarla. Entonces vamos a desayunar. Ven aquí. Sí, sí, pero no me puedo despertarte. Solo quería jugar contigo. No te molesta, eres un buen amigo. Mamá, espérame. Mamá, ¿por qué estás descansada? Siempre nos dice que estar descansado es malo. Ay, sí, tienes razón, cariño. Siempre les digo, no estén descalzas, pónganse las medias, porque el piso está frío, se pueden resfriar. Pero es que tengo un calor tremendo. Desde que estamos viviendo acá esta semana, me está dando muchísimo calor. Creo que es por la playa y las montañas. Sí, porque en la playa hace mucho calor. Así es, cariño. Entonces ven aquí, ven para que te sientes a desayunar. Cuéntame, ¿qué quieres comer? Un sándwich, una ensalada de fruta. ¿Qué pasa a las frutas? Bueno, vamos a servirte un platito con muchas frutas picaditas.
Ahí tienes, cariño, tus frutas favoritas. Come, por favor, me iré a despertar a tu hermana. No vayas a salir afuera. Recuerda que la playa es honda. Ten mucho cuidado. Igualmente yo cerré la puerta, pero no vayas a salir sin mi permiso, por favor. Sí, mamá, tranquila. Bueno, ya vuelvo. Voy a ir a despertar a tu hermanita. ¡Ponte los zapatos! ¡Te va a dar resfriado! Es verdad, tiene toda la razón. ¡Ay, Fish! ¿Cómo hago yo para explicarles a las niñas que no se debe estar descalzo? Porque te puede dar resfriado. Pero yo quiero estar descalza hoy. Tengo mucho calor. La verdad, no sé. Tengo que explicarle mejor a las niñas. Hola, cariño. Buenos días. Ya venía a despertarte. Tu hermanita me dijo que estabas dormida. Vamos a apagar esta lámpara. ¿Qué tal tu noche? Hola, mamá. ¿Todo muy bien? Buenos días, mamá. Uy, tengo bastante de mi sueño, ¿verdad? Bien. Dormí bien sabroso. Estoy cansada de la escuela. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué son las? Van a ser las 10. Bueno, creo que ya son las 10. Y no fui para la escuela. Ay, cariño, es que hoy es el primer eco de nuestro nuevo bebé. ¿Qué, en serio? Vamos a verlo por la pantalla de la doctora. Claro, cariño. Para saber cómo está el bebé. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ya mismo me voy a ir a cepillar, a arreglar, para ir a conocer a mi hermanita o hermanito. Ojalá sea un varoncito porque quiero jugar con él. Y tal vez para que sea un mejor amigo de papá. Sí, cariño, ven aquí, espérame un momento. Bueno, Susan, primero aséate, cepíllate los dientes, báñate, está lista y bajas a desayunar, ¿ok? Ya tu hermanita está abajo desayunando, ahorita la voy a duchar y la visto para irnos. Tengo cita a las 12, pero acuérdate que estamos en esta playa tan lejos. Tenemos que tomar un avión e ir a la cita, ¿ok? Papá nos va a esperar allá. ¿Por qué? Quiere conocer al bebé. Bueno, ya sabes, apúrate, no te vayas a demorar, cariño. ¡Wow! Por las barbas de mi abuelo. Estoy súper emocionada, en verdad, porque voy a conocer a mi nuevo hermanito o hermanita y voy a verlo a la posa de mamá. Aunque por la posa de las mamás no se ve nada bien porque a veces se ve medio raro porque es como una foto realista. A veces no se ve bien cuando le hacen eso a mamá y le cogen el aparato porque es como una fotografía. Cuando estabas de mantenta yo no pude ver bien porque estaba re chiquita. Ahorita estoy re grande y sí voy a poder ver todo el bebé. ¡Wow! ¡Qué increíble el ser humano! ¿Cómo puede tener un bebé y la posa de mi mamá? ¡Es bien increíble! A las mañanas, entra por mi ventana el señor sol. Esta es la vida que yo me merezco. Quiero quedarme aquí para siempre. Ay, bueno, ya estoy listísima. Creo que las niñas también están listas. Ay, Dios mío, este Simba. Sí que deja todo esto hecho un desastre. Le voy a meter esta ropita a lavar. Menos mal, nos compramos una lavadora para esta casa. Y vamos a colocarle un poco de jabón y un poco de suavizante. Listísimo. Niñas, ¿ya están listas? ¡Sí, mamá, ya vamos! ¡Listísimas, mamá, mira! ¡Guau, qué guapa aquí están! Dios mío, Susan, te pusiste el conjunto nuevo y con esas chanclitas hermosas. Sí, se me ve bello, ¿verdad? Y Samantita igual se puso ropa nueva. Bueno, niñas, vamos que ya es tarde. Buscaré mis documentos, mi celular y nos vamos al aeropuerto, ¿ok? Mamá, qué fantástico que cuando tenemos que ir a la escuela, mi papá tiene que ir a trabajo, se tiene que mandar en avión. ¡Es increíble! Sí, cariño, queda a una hora de aquí la ciudad. Entonces, todos los días, por eso no podemos vivir aquí, porque todos los días tendríamos que venir y montarnos en avión. Hoy, porque es la cita para conocer al nuevo bebé. ¡Ay! Buenas. Hola, buenas. Pasen adelante. Ay, niñas, ya va, que voy a hacer una paradita aquí. Necesito un cafecito. ¡Uy, qué delicia! La doctora me va a regañar porque no se puede estar tomando tanto café cuando uno está embarazado, pero es que, Dios mío, tengo demasiados antojos. ¡Vengan aquí, niñas! Mamá, deja de estar tomando tanto café, pobre bebé. Debe estar eléctrico en tu panza. Buen día, pasen adelante. ¿Me da su pasaporte, por favor? Claro que sí, aquí tiene. Vayan, por favor, y tomen asiento. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Vamos, niñas. ¿Quieren aquí o dónde quieren? Sí, mamá, aquí mejor porque allá en la primera clase tenemos que estar bien separadas. Y me quiero sentar con mi hermana. Siéntate aquí, Samantita. ¡Basta! ¡Quiero comerme algo, mamá! Ya le voy a pedir a la aeromoza que nos dé algo para comer. De igual manera, ahorita vienen, niñas. Yo voy a estar sentadita aquí, ¿ok? Colocaré mis documentos de este lado. Y ese burrito hay que guardarlo, niñas. Aquí. Eso. Y vamos a guardar mis documentos allí y mi teléfono por acá. Vamos a cerrar el cinturón. ¡Ups! Me queda apretado con esta pancita. Niñas, colóquense el cinturón, por favor. Sí, ya estamos listas. Solo que la Samantita quiere comer, mamá. Ahorita nos van a dar comida, no se preocupen. Por favor.
abrochen sus cinturones que vamos a despegar. ¡Oh! ¿Quieren comer algo? ¡Sí, yo quiero! Acá tienen y por acá hay otro plato. Buen provecho. ¿Usted desea comer algo? Sí, por favor. Acá tiene. Que lo disfruten. Niñas, no coman tan rápido por si les cae mal, ¿ok? ¡Mamá! Sí, mamá, tranquila, esto está re rico. Lo mío también está delicioso. Tengo ganas de vomitar, niñas. Eso es el embarazo. ¡Uy, Dios mío! ¿Se encuentra bien? No, es que estoy embarazada. ¿Y si me dan como ganas de vomitar? Bueno, puede ir al baño, no se preocupe. Gracias, gracias. Dios mío, ¿cómo me van a dar estas ganas de vomitar tan tremendas? Ay, me limpiaré mis manitos. Ay, ya llegamos, qué bueno, qué maravilla. Llegamos súper rápido, a tiempo, porque si no, llego tarde al primer eco del bebé. Pueden ver, el bebé está completamente sano. Aquí está su corazoncito, vamos a ponerlo por acá. Aquí están sus manitas. Y miren, sus piernitas y manitos. Todo está bajo control, Nala. Te has cuidado un montón. Debes seguir tomándote todas las vitaminas. ¡Wow! Samantita le viste el corazón, las manos y los pies. ¡Qué increíble! No puede ser que mi mamá tenga un bebé en la panza. ¡Está muy bonita el bebé, manito! ¡Ay, qué alegría que el bebé está súper sanito! ¡Wow, Nala! ¡No puedo creerlo! ¡Mira nuestro nuevo bebé, doctora! ¿Es niño o niña? Disculpa, todavía no te puedo decir si es niño o niña porque está muy pequeño. Sí, cariño, todavía está re chiquito. ¿Todavía no podemos saber? Es que está muy pequeñito, ¿no? ¡Oh, pero qué emocionante! ¡Y qué bueno! ¡Mira, se escucha el corazón! ¡Y que todo esté bajo control! ¡Está bien, ¿verdad? ¿Está sano? ¿Está guapo como el padre? Pasan los días y voy creciendo.